Básicamente, yo soy un bibliotecario, alguien que no estudió bibliotecología ni es documentalista de la información, pero que tiene un defecto y estudió fue historia. Y en ese ejercicio de estudiar historia, resulté trabajando en una biblioteca pública, en la biblioteca pública piloto de La Loma, que queda aquí en un sector rural de la ciudad de Medellín, en la vereda, es una de las veredas del corregimiento San Cristóbal. Y justamente hace algunos años arrancamos a preguntarnos, cuando llegamos aquí, creo que fue en el año 2003, sobre dónde estaba La Loma y muchos nos decían que no estaba ni en los mapas. La experiencia nos mostró que cada que nos acercábamos a preguntar por La Loma, nos encontrábamos que no, obviamente no había mapas que nos sirvieran de referente. Por eso nos pusimos en una tarea y es en la tarea de decir, bueno, vamos a resolver eso como biblioteca. ¿Y cómo resolvemos nosotros eso como biblioteca cuando estamos en un contexto y es empezamos a hacernos preguntas? Y arrancamos a hacernos preguntas con nuestros usuarios. Sea, parece que en el mundo moderno, por un lado va la gente y por otro van las personas. Perdón, a ver, me explico. Por un lado se piensa en la sociedad como uno el terreno, eran casos separados, como si la sociedad y las personas, los seres humanos, no se desarrollaran y no existieran y no interactuaran sobre el terreno. Parece que el terreno fuera algo abstracto en lo que interactuamos todo el tiempo, pero que permitimos que se separara inclusive en la misma práctica. Y nos ocurre eso. Yo diría que hemos permitido que se nos separe del terreno donde estamos, de la tierra, de lo que habitamos y de lo que utilizamos todo el tiempo. Y por eso perdimos un poco la relación con la geografía y la cartografía, con lo más inmediato que tenemos y es la tierra. No somos una sociedad abstracta, por eso tenemos más la necesidad de decir, listo, ¿cómo volvemos nosotros a pensar el territorio donde estamos desde una biblioteca pública? Y se nos ocurrió decir, bueno, ¿qué significa estar en La Loma? ¿Qué significa este territorio? Y encontramos cosas muy curiosas. O sea, hoy son 667 hectáreas, son 8 sectores, son básicamente 15.000 almas en este territorio, 15.000 personas que lo habitan. Y estamos básicamente en una lógica y es pensando en cómo construir ese territorio, de hacerlo con comunidades y de hacerlo con la misma biblioteca. Básicamente arrancamos convirtiéndonos en eso, en pequeños personajes que se dedicaron a recorrer el territorio. Y en la medida que lo recorríamos, que lo caminábamos de a pie, que íbamos a sitios que nos estaban vedados, encontrábamos una cosa que era más difícil en la medida en que no conocíamos, pero era más sencillo en la medida en que íbamos aprendiendo dónde estábamos. Por eso la tarea de decir, bueno, vamos a trabajar y vamos a trabajar en función de proponer. Básicamente queremos tomar un ejemplo porque esta es como que las cosas más, diría que más concretas, pero que más ejemplifican lo que hemos hecho. ¿Qué aprendimos? Todo este ejercicio lo aprendimos a hacer con comunidades de práctica en bibliotecas públicas. O sea, hay usuarios que llegan a las bibliotecas y como usuarios tienen espacios que les permiten, por ejemplo, tener un costurero en la biblioteca, tener un grupo de danza, tener un grupo de tercera edad, tener un grupo de poesía, tener un grupo de escritores. O sea, infinidad de maneras de asociarse y de encontrarse. Y utilizamos ese pequeño grupo que venía construyéndose, que era la comunidad de práctica convergentes, y nos convertimos un poco en la posibilidad de construir con ese grupo las preguntas que necesitábamos resolver. Y nos emprendimos todos los caminos posibles para intentar resolverlas. Por eso les pediría un favor antes de continuar, si alguien tiene una pregunta en el camino, nos la puede ir haciendo y vamos respondiéndolas, porque finalmente, o lo hacemos al final si les parece más cómodo.
Básicamente, como les decía, estamos en Medellín, estamos en Colombia, en la vereda de la Loma del Corregimiento de San Cristóbal, en un sector rural. Al final, vale. Les cuento qué arrancamos a hacer y me gustaría que lo vieran. El primer ejercicio que uno hacía cuando estaba pequeño era dibujar su casa, era dibujar el sitio donde vive uno. Le ponían a dibujar la escuela, le ponían a dibujar el camino de la casa a la escuela o de la escuela a la casa. Pero lo interesante era que como la primera vez que uno se acercaba al ejercicio de hacerse una idea del entorno, del espacio. Y era muy divertido, porque yo creo que desde hace mucho tiempo. Ok, las preguntas al final, listo. Resulta que desde hace mucho tiempo uno hacía este ejercicio, dibujaba su casa, dibujaba la escuela o el camino, pero pasó mucho tiempo y lo que geográficamente a mostrarnos los países, las capitales, las fronteras y la cartografía y la geografía se quedaron como algo colgado en la pared, algo que generalmente estaba en la pared montado y que era irrelevante para la vida cotidiana. Empezó a adquirir un sentido, pero cuando fuimos a tocar el mapa nos decían no toque el mapa que lo daña, no calque el mapa que se daña. Y creo que llegamos hasta el punto de utilizar el Atlas y todavía muchos lo extrañamos. Ahora hay otras opciones y otras herramientas. ¿A qué voy con esto? Lo que arrancamos a hacer fue un mapeo social. Hoy tenemos, yo diría que una cartografía, la cartografía más completa de todo el territorio antioqueño. Básicamente el territorio antioqueño es uno de los departamentos más grandes e importantes de Colombia, pero la tenemos hoy en una veredita, en el corregimiento de San Cristóbal, que hace parte de la ciudad de Medellín. Y básicamente lo que hicimos fue con nuestros usuarios ponernos a dibujar en este sentido, que la gente pudiera dibujar todo esto, o sea, las calles, las casas, los caminos que se encuentran. Y todo esto con básicamente la posibilidad de reconocer el territorio, de dónde están las casas, de dónde están los recursos. Todo esto ha sido un ejercicio interesante, pero en la medida en que los usuarios dibujan desprevenidamente. Una segunda etapa que nos permitía eso era ir hacia un norte. Para el usuario es algo desprevenido. Para nosotros era algo diferente, o sea, porque nosotros queríamos sumar a una herramienta. Yo diría que marzo del 2009, cuando Enzo Blagliati me invita a participar con ustedes en el Encuentro Nacional de Videoredes, me encuentro a OpenStreetMap como una herramienta libre que nos permitía decir, vamos a ubicar en el mapa la biblioteca, que era lo que no aparecía en el mapa ni la loma. Les recuerdo que los mapas más antiguos que encontramos de este territorio existen hoy todavía actualizados a 1971. O sea, hay una diferencia grande entre el momento que se hicieron y lo que hay hoy. O sea, desde el 71 no se actualiza la cartografía del territorio donde estamos. Entonces, por eso nos pusimos en la tarea de acercarnos a un proyecto como OpenStreetMap, un proyecto pensado desde la cultura libre, que permite básicamente hacer nuestros propios mapas, hacer una cartografía base de dónde estamos y utilizarla. Básicamente hoy son más de 1.200.000 usuarios en todo OpenStreetMap, pero cuando nosotros arrancamos encontramos que ni la biblioteca existía y mucho menos el camino. Entonces lo que hicimos fue dibujar dos caminos de principales de acceso y salida del territorio, ubicamos la biblioteca y nos fuimos para Chile a hablar en el encuentro de Biblioredes y a conocer a los amigos chilenos. ¿Qué ocurre en ese encuentro? Y es que básicamente cuando regresamos, seguimos trabajando sobre la duda de si vamos a seguir construyendo el mapa. Y hoy tenemos el territorio más densamente mapeado. Todas estas rayitas que ustedes ven, si le dan en la presentación, cuando accedan a ella, si le dan doble clic al centro de la pantalla, van a encontrar que en este punto aquí está la biblioteca pública.
Esa es la biblioteca pública piloto. Y el primer camino que arrancamos a hacer hace muchos años fue este. Fue un poco parecido a este. A esta línea amarilla que seguía hacia San Cristóbal. Y lo que ocurre es que ese camino no existía, pero hoy sí. ¿Qué nos ocurre? Que hoy tenemos el mapa más densamente mapeado, pero también tenemos un reto y es mejorarlo todo el tiempo. Esto básicamente es lo que hemos hecho, podríamos llamarlo no como cartografía social, sino como cartografía comunitaria. Madres, cabezas de familia, estudiantes, niños de escuela, ayudando a construir estos mapas durante 4 años, nos ha servido mucho para reconocer el territorio y sobre todo para entender dónde estamos. Para reconocerlo en qué medida, en la medida en que recuperamos toda la tradición oral atada a lo que llamamos las toponimias. O sea, las toponimias en este caso son las maneras como las personas originariamente llamaban a esos sitios que utilizaban y que hoy siguen representando en el imaginario colectivo sentimientos, historias, palabras y otras cosas. No sé si estoy siendo claro, corríganme. Interrúmpame si no soy claro, porque creo que de esto hay muchas cosas, pero hay mucho que seguir jugando y aprendiendo. Básicamente, ¿qué hicimos? No teníamos mapas, para resumirlo. Los más actuales estaban desde el 71 y fuera de eso eran muy costosos, nos salían como a eso de 25 mil pesos cada mapa y eran incompletos, eran solamente mapas de curvas de nivel. ¿Qué arrancamos a hacer? Arrancamos a dibujar con la gente sus casas, el lugar donde viven, y hoy tenemos esta cartografía. ¿Qué quisiera que vieran? Que ese ejercicio de construir el mapa se hizo a partir de esto, de dibujar cartográficamente con líneas. Esto es básicamente lo que están viendo, es un editor Java de OpenStreetMap. Este editor Java de OpenStreetMap es básicamente la herramienta que utilizamos para enseñarle a la gente a dibujar su casita, a dibujar el árbol de la esquina, la tienda del pueblo, los árboles, los caminos. Y es muy sencillo de instalar. Se puede instalar como es un aplicativo que se instala en cualquier sistema operativo. Funciona en Linux, funciona en Windows, funciona en Mac. Y es muy interesante porque te permite mapear sin enredos, o sea, aprender a dibujar con un lápiz, cómo trazar un punto, una línea, un polígono, un conjunto de polígonos y empezar a construir el mapa. Otra cosa que utilizábamos era que para muchos mapear, para muchos hacer mapas es cuestión de cartógrafos, para muchos hacer mapas es cuestión de especialistas. Nosotros aprendimos que mapear consiste básicamente en llevar a la gente las herramientas que le permitan entender y configurar su territorio desde la manera como se dibuja, cómo se piensa, cómo se transita y cómo se vive específicamente. La segunda herramienta que utilizamos después del JOMS, que era el editor Java de OpenStreetMap, que fue el que vimos aquí anteriormente. Y anteriormente a eso, lo de los dibujitos de la casa. Era esta, es un Walking Papers. Básicamente traduce papelitos que caminan. ¿Qué encuentra uno en esto? Es que es una plataforma que te permite ingresar información y esa información geográfica está contenida en este código QR aquí abajo. Ese código QR que contiene las calles, las casas, los nombres, esas primeras trazas rudimentarias que uno podría decir son referenciadas, son georreferenciadas y permiten que sobre ellas escriba algo. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos un Walking Papers de la casa de Juliana. Y Juliana lo que hizo fue ponerse en la tarea de decir, venga, voy a dibujar sobre lo que considero es mi casa, entonces aquí hay un árbol, aquí hay mi casa, aquí queda otra cosa, y van llenando esto de contenido. Ese contenido después se traslada nuevamente a JOMS, que es el editor Java de OpenStreetMap, y lo convertimos en mapas. Pero ocurría una cosa en el camino y era que decíamos, bueno, necesitamos mapas, ojalá poder tener fotos aéreas. ¿Cómo hacer mejor nuestro trabajo? Y decíamos, no, es que, ¿cuánto nos cuesta una foto satelital? ¿Cuánto puede costar una foto satelital en Chile? Aquí en Colombia nos cuesta una platica larga. Poner solamente un avión
Al estar en una pista listo con equipos y con todo el instrumental necesario y el personal para tomar fotografías, sin que despegue el avión, creo que nos cuesta unos 20 a 30 millones de pesos. Solamente equipos, personal y el avión en la pista. O sea que tenemos varios problemas. Uno, si es una foto satelital, no podemos utilizarla porque solamente tenemos derecho a verla, tiene derechos de autor. Si es una foto aérea, nos sale muy costosa. Entonces, ¿qué hicimos? Nos inventamos una manera de construir nuestras propias fotos o de tomar nuestras propias fotos y tomamos un ejercicio que conocimos gracias a un amigo, a Freddy Rivera, que vive en el Tolima, en su proyecto de vivir en la finca. Y con Freddy arrancamos un par de años a experimentar y a jugar hasta que hizo el primer ensayo en el Tolima. Y hicimos el segundo aquí en La Loma, y desde que hicimos el segundo aquí en La Loma hemos hecho ya unos 39 ejercicios de este tipo, de algo que se llama balloon mapping. Básicamente consiste en tomar fotografías aéreas de nuestro territorio con un satélite que nosotros mismos construimos, un satélite algo artesanal a través de globos aerostáticos, y lo que hacemos es utilizar una cámara, hackearla, construir un muñequito que contenga el satélite con una botella de gaseosa vacía, una botella de refresco. Montamos un sistema de cuerdas y a través de ese sistema de cuerdas lo que hacemos es tirar el satélite a órbita y lo tiramos 3 kilómetros arriba. Y cuando está más o menos 3 kilómetros, desde que sale desde nosotros estamos hasta los 3 kilómetros que hemos logrado alcanzar, él toma todo el tiempo fotografías aéreas del territorio porque ya hemos hackeado la cámara que permite eso. ¿Cuál es la tarea? Lanzarlo lo más pronto posible, recuperarlo y recuperar la información que hay ahí para después convertirla en nuevos mapas. Había una pregunta que me hacía ayer y era si podía compartir mi pantalla. Todos me escuchan perfectamente, ¿verdad? Cuéntenme si me escuchan para ver si procedo con este otro pedacito. Sí, perfecto. Vale. Entonces, lo que queríamos hacer era compartir un poco. Quisiera sería compartir de la pantalla para que ustedes puedan ver el siguiente enlace o se lo envío por otro lado. Vamos a hacerlo de esta manera. Quisiera que, no sé si lo haga muy lento, pero me interesa muchísimo que puedan ver algo de... les voy a enviar este enlace a todos porque creo que les puede interesar. Si lo pueden ver, dura 3 minutos. Y volvemos, yo diría que tendrían más preguntas al final. Básicamente, lo que consiste es lo que van a ver ahí. Un grupo de gente detrás de unos globos, tomando fotos. Tomando fotos y tratando de entender el territorio donde viven. Y eso es lo que logramos hacer, es juntarnos con usuarios de la comunidad de práctica convergentes, y nos dedicamos a tomar fotos aéreas de los territorios que visitamos. ¿Qué es lo diferente en este caso? Y es que ya no tenemos que pagar por las fotos. Ya nos sale más barato o más económico hacer nuestras propias fotografías y entender mejor el territorio. Sobre todo porque cada ejercicio nos ha llevado a tener que aprender muchísimo sobre qué es eso de equivocarnos. O sea, lo más divertido de este cuento es cuando nos equivocamos y aprendemos de esos errores. O sea, no es el mismo lanzamiento que hicimos hace un par de años a los que hacemos ahora. O sea, cada vez hemos mejorado la parte que tiene que ver con el peso de los globos, con el manejo del software, con la seguridad, con la recuperación de las bombas y sobre todo la manera como estabilizamos y mejoramos la fotografía. El reto fundamental para nosotros es seguir aprendiendo. Y entonces, lo que quisiera finalmente, después de que vean el video, es contarles un poco de esto para pasar a resolver sus preguntas.
¿Cuánto creemos que puede durar ese video? Diría que duró un minuto. Un minuto, 11 segundos. Espero a todos les esté cargando bien y lo puedan ver. Por favor, cuando terminen me dicen si ya lo vieron y prosigo con esto, por favor. Public Laboratory, cierto. Alguien nos falta. Okay. Mauricio Fino, tú eres de Biblored, Bogotá. Bueno, ok. No sé, creo que el ejercicio busca básicamente tomar nuestras propias fotos, pero resulta que últimamente quisimos hacer otra cosa. O sea, ya nuestros usuarios saben mapear su territorio, han construido el mapa mejor construido y más denso de todo Antioquia, han hecho ejercicios de balloon mapping en muchos sitios de este país, inclusive lo han hecho hasta en el Ecuador. Y ahora llevamos una tercera etapa, una parte final, que es donde estamos jugando un poco, y es esta última que ustedes ven aquí. Utilizar básicamente un software que se llama QGIS para hacer mapas profesionales. O sea, ya hacemos mapas estilo Agustín Codazzi. ¿Qué es el Agustín Codazzi? Es el instituto colombiano dedicado a hacer la cartografía oficial de este territorio. Cada país tiene generalmente un instituto civil o militar, en el caso de América Latina, dedicado a hacer los mapas oficiales. Hoy, nuestros usuarios, un grupo muy pequeño de ellos, están en capacidad de hacer este tipo de mapas que están viendo. O sea, mapas con todas las condiciones técnicas que requiere una cartografía. El ejercicio básicamente busca eso. O sea, que como usuarios podamos empezar a aprender y aprender desde la idea de que la biblioteca es un escenario distinto al acceso. O sea, hoy ya no solamente accedemos a información, hoy estamos generando nuevos contenidos y generando nuevas capacidades instaladas que permitan que se empoderen a los usuarios en el territorio. No es lo mismo hablar de hace 10 años, que arrancamos en la biblioteca de la Loma, hablar hoy. ¿Por qué razón? Porque hace 10 años no había mapas. Hoy tenemos los mapas y los hacemos nosotros mismos. Así el Estado esté llegando en este momento. O sea, nuestro Instituto Geográfico Nacional hace un año estuvo por aquí solicitando la información que hemos construido con nuestros usuarios porque la necesitan. Pero la propuesta era, bueno, usted la necesita, nosotros también. O sea, llévese la información que hemos construido con todos, que hemos construido comunitariamente, pero a cambio le pedimos que usted nos comparta la información geográfica que tiene de este territorio, para que usted pueda enriquecer la suya y nosotros podamos seguir enriqueciendo la nuestra. Y la respuesta fue no. ¿Y no por qué? Porque los actores que firman el contrato de la actualización cartográfica que están haciendo
les impide compartir la información. Básicamente, lo que terminaría sería darles las gracias a todos. La idea es que recuerden que si no es divertido, no lo hacemos. Que básicamente nos interesa seguir jugando con el conocimiento. Y procedería a que respondamos las preguntas que tienen, porque creo que el tiempo es corto, sobre todo cuando uno está conversando. No sé si Cristian quiera moderar el conversatorio o busquemos la manera de resolver las preguntas de todos. Esto es solamente, yo diría que uno de los ejercicios que hemos hecho. Hace un tiempo arrancamos a hacer historia, a hacer genealogías, historias de familia. Hoy tenemos unas casi 980 genealogías completas del territorio. Hemos hecho ejercicios de fotografía que nos llevan a tener casi 700.000 fotos de toda la loma en 10 años, de todo lo que hemos hecho. Inclusive todavía no hemos entrado en la etapa de recapitular lo que ya existe desde antes. Hemos hecho blogs, fotografía, video, podcast. Hemos un poco visibilizado este territorio a nivel local, diría yo. Pero lo más importante es que hay una comunidad empoderada y eso es lo más interesante. O sea, usuarios participando, usuarios creyendo que si no es divertido no lo hacemos. Y ojo que divertido es distinto a entretenimiento. ¿Qué estamos hoy haciendo? Por ejemplo, hoy uno de los ejes fuertes que tenemos con biblioteca y con la comunidad práctica convergente es básicamente eso. Mis usuarios tienen tres líneas de trabajo en lo que venimos haciendo como comunidad práctica. Una, el rescate de la memoria histórica y cultural local como un ejercicio permanente de trabajo. Dos, el registro y documentación de lo que es la vida cotidiana. Y tres, lo que tiene que ver con el laboratorio social de aprendizaje colaborativo, que es básicamente un escenario que surge como algo que aporta a la biblioteca fuertemente y es un escenario de aprender, de jugar con el aprendizaje, de jugar con el conocimiento, pero sobre todo en una línea que nos interesa y es ¿para qué? ¿Para qué aprender si lo que se aprende no se aplica? Entonces lo que arrancamos a hacer, por ejemplo, hoy estamos haciendo agricultura para perezosos. Estamos jugando con construir una red local. Una red mesh local, una internet sin bulla y sin ruido. Y estamos apostando a seguir construyendo lo geográfico como un referente importante para pensar el territorio. Yo diría que arrancaría desde el último. Silvia. Vale. Silvia pregunta sobre ¿existe un manual? La experiencia nos ha llevado ahorita a un reto y es el fundamental, es ya aprendimos cómo hacerlo, ya hemos jugado con él, lo hemos evolucionado. El mayor reto ahorita, que es después, es el que tenemos, es construir esto en guías y tutoriales que permitan que la gente se lo pueda llevar, lo pueda compartir y pueda jugar con él. O sea, cualquiera lo podría hacer. No necesita ganas, eso es lo que necesita. Y un equipo de trabajo. Creo que para Silvia vamos a resolver eso pronto porque viene, ya ahorita terminamos las guías de fotografías cenopeicas, que era tomar fotos con tarros de galletas. Y ahorita vamos a en la etapa de definir lo de mapas y de los mapas. Creo que cuando tú me hablas de una liga, hablas de lo que tiene que ver con un enlace en el que puedas acceder a la información. ¿Me equivoco? Ok. Los enlaces están en esta presentación, o sea, en una de las presentaciones de los pantallazos aparecen los enlaces de donde se puede acceder a más información. ¿Qué sería lo interesante? Si alguien quiere saber sobre balloon mapping, pues nos escribe. Básicamente, ahorita hemos estado trabajando fuerte con el enlace que planteaban hace un rato, que era el de Public Laboratory, que es del de Jeffrey. Ellos lo han hecho a nivel de Estados Unidos y la idea es hacer un espacio a nivel latinoamericano que permita que estos ejercicios se sigan utilizando. No solamente
para uso geográfico, sino también para uso climatológico. Voy a ir resolviendo. Yo diría que les puedo mandar mucha información al respecto, pero lo más interesante sería, por ejemplo, para nosotros es traducir lo que hemos hecho en conocimiento que se pueda compartir. Como les digo, requiere tiempo, pero vamos en ese proceso en este momento. Voy a intentar resolver preguntas porque creo que son muchas. Silvia, estoy atento a enviarle la información y yo creo que podemos divertirnos mucho con eso. Existe, Heider pregunta que si existe una comunidad. Se me fue. A ver, ¿existe una comunidad en español? Que yo tenga entendido, no, no quiere decir que no exista. Por ejemplo, con Public Laboratory estuvimos hablando de la posibilidad de empezar para América Latina a traducir todo lo que se está hablando en inglés con relación al Value Mapping. Pero eso básicamente lo hemos estado tratando en términos de conversación, de reunirnos unos cuantos ratos y decir, bueno, si eso sí es posible, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué implicaciones tiene? Pero sería interesante arrancar sobre todo a mostrar lo que se ha hecho y a documentar para que se puedan resolver esas dudas. Pero existe información en español, está alguna desplegada, pero sí se puede buscar. Yo diría que esa sería una tarea. Yo diría que una de las cosas importantes de las preguntas y de lo que queda de este foro sería buscar la manera de resolver las preguntas y enviarles un texto que intente resolverlas o que las que no podamos resolver, por lo menos lo remitamos a donde creemos podemos encontrar más información. Google, por ejemplo, hay una cosa con Google. En Google tiene un problema y es que Google es un modelo privativo. O sea, todo lo que ustedes monten en Google, después solamente tendrán derecho a verlo. O sea, no lo pueden utilizar, no lo pueden modificar, no pueden jugar con él, no lo pueden usar para uso académico, no se pueden divertir, no lo pueden modificar. Hay un problema con Google y son los derechos de autor. Y esos derechos de autor están claramente expresados en sus políticas. Por eso optamos por una herramienta que se llama OpenStreetMap, por una herramienta que desde la misma filosofía de construcción es básicamente una Wikipedia donde todos construyen el conocimiento, pero la información no se cierra en sí misma. En otras bibliotecas hemos intentado, por ejemplo, hay una cosa en la biblioteca de la Loma, es que básicamente es un laboratorio. Un laboratorio social de aprendizaje y se ha intentado replicar, pero el problema es quién lo asume. Es muy difícil encontrar bibliotecas que se atrevan a dar caminos o a buscar sus propios caminos, y ese es el reto. O sea, no necesariamente tienen que hacer igual que nosotros: value mapping, cartografía, programación, redes. No, cada biblioteca necesita buscar sus propios caminos, Heider, y eso es un reto que funciona más por el contagio. Entonces la tarea siempre ha sido, por ejemplo, decir cómo hacemos nosotros para que las bibliotecas se sumen. Tengo una cantidad de preguntas, no veo cómo resolverlas. Se corta la imagen y el sonido, me dicen por aquí. Bueno, que no se me vaya a pasar la pregunta de nadie.
¿Cuál es el reto aquí? Mira, hoy lo hacemos con geografía y cartografía. ¿Cuál es la idea? Acercar la cartografía y la geografía a la gente. Mira que uno de los grandes propósitos es un poco ponernos en los pantalones de Carl Sagan. Y era la tarea que tenía de acercar la ciencia y la astronomía a las personas de a pie, al ciudadano común. ¿Cuál es el reto de nosotros? Jugar con el conocimiento. O sea, por eso les digo de entrada lo mismo. Si no es divertido, no aguanta, no lo hacemos. Por eso es importante seguir jugando. Yo les invitaría a que lean algo que se llama La ética hacker de Imanol Ética hacker de Imanol Peca sería una excelente manera de mirar sobre todo por dónde estamos construyendo el mundo. ¿Por qué Peca? Porque básicamente venimos de una cultura protestante sobre la que se funda el capitalismo que nos dice que algo es escaso en la medida que es, por hecho, algo es valioso en la medida que es escaso. Y por eso las cosas que son escasas tienen un gran valor. Pero resulta que esto funciona en la teoría de que en la medida que todos tienen, yo también tengo. O sea, es decir, la ética hacker busca un poco lo que buscan las mismas tribus originarias de América, nuestros propios indígenas, y es entender que es un sentido común el conocimiento, y que es de todos, y que tiene que circular. Nosotros aprendimos esto en el camino. En el camino de aprender a mapear, de aprender a hacer rayitas, palitos. ¿Qué encontramos después? Que podíamos hacer más cosas y aprendimos a tomar fotos aéreas, pero eso es solamente un paso. No sé, es buscar caminos porque finalmente es como cuando uno tiene una necesidad. La necesidad de un pueblo son los que lo hacen grande. Por ejemplo, esta tierra donde estamos, que a veces es compleja de entender. Eso es lo que llamamos en esta patria los antioqueños. Fue grande cuando tuvo hambre, cuando tuvo problemas y cuando enfrentó esos problemas e intentó resolverlos. Pues de pronto vive del pasado, pero fue interesante en una época. Pensamos en usar Foursquare, para hacer caminos, sí, lo pensamos. Inclusive lo estábamos pensando no en términos de hacer caminos, sino de montar un sistema de información geográfico que se integre a lo que llamamos el sistema de información local. Es coger toda la información local que tenemos, recogida del territorio, y sumarla a ese sistema de información geográfica. Yo diría que para eso nos enfrentamos a demorarnos unos 10 años. Para que podamos empezar a hacerles preguntas a los mapas sobre el territorio donde estamos. O sea, porque lo que hemos hecho es un poco jugar, pero jugar en una línea donde hoy necesitamos, por ejemplo, sistematizar las 700.000 fotografías que tenemos, los videos que tiene la gente, la información local, todo aquello que se pueda producir desde este escenario. Y garantizar que en un momento determinado toda esa información no sea solamente información archivada o disponible para la consulta, sino que sea información a la que se le puedan preguntar desde los mapas dónde está y qué implica. El reto fundamental es aplicar sistemas de información geográfico a sistemas a servicios de información local. Y cuando eso se junte en un momento, tendremos la posibilidad de entender más el territorio. Yo no sé si estamos divagando mucho o si sea ciencia ficción hoy, pero yo creo que es hacia allá donde tenemos que ir, o sea, a que la cartografía y la geografía tengan otro sentido en lo que hacemos como bibliotecas y que tengan otro sentido frente a lo que hacen las municipalidades, o sea, gestionar los territorios de una manera más asertiva, porque uno no puede gestionar sin mapas, ni pretender que se gestiona el desarrollo o la idea o la mal tenida idea de desarrollo sin que se piense que es que la gente la habita un territorio. En la información que hemos recogido, básicamente hay fotografías aéreas, hay
bases de datos completísimas del territorio. Están todas, lo más riquísimo son las toponimias locales. Están esas topografías, esas toponimias que permiten enriquecer el territorio y sobre todo que le dan sentido en la medida que antes de que hubiera una nomenclatura, hubiera servicios públicos y el Estado llegara a este territorio, la gente ya venía haciendo uso del mismo y gracias a eso es que podemos empezar a atarlo de nuevamente. Tú hablas de que Google Maps también tiene eso, sí, Google Maps tiene la opción de enriquecerlo. Hay una diferencia, Regina. El problema aquí no es que Google Maps lo tenga o que lo tengamos nosotros en OpenStreetMap o que lo tengamos en cualquier otra plataforma que queramos llamar. Lo delicado es el acceso. Sea, porque tú puedes llegar a Google Maps, enriquecer, por ejemplo, ubicar tu barrio, ubicar los sitios de interés, colocar las toponimias. Pero tienes un problema y es que el día que los necesites utilizar, por ejemplo, para trabajar en la biblioteca para generar un mapa del sitio con la información que creaste, no lo puedes hacer. Porque la ley de derechos de autor de Google, su política de privacidad, solamente te va a permitir poder observar lo que ayudaste a construir. O sea, colaboras, aportas, pero después solamente vas a tener derecho a ver. Ese es el punto, Regina. Por eso cuando hablamos de cartografía social, de mapeo comunitario, yo diría que habría que clarificar una cosa que es muy importante, y es que toda esta información que está construida es de la gente. Y lo que buscamos no es que se cierre, o sea, es información que queremos esté abierta a todos y que todo el mundo la pueda utilizar sin distinciones. Y que todo el mundo siga construyéndola, porque la información geográfica, la información cartográfica, la información del lugar donde vivo, es de interés ciudadano. No es solamente de multinacionales, no es solamente de empresas privadas, no es solamente importante para la defensa nacional. Es de los ciudadanos como nosotros, de a pie, como la gente que todos los días va y lucha por trabajar y sobrevivir. Pero por eso es el reto, o sea, el reto detrás de todo esto es liberar información geográfica. Pero la ventaja de liberarla es que en la medida que hemos construido nuestro propio territorio, tenemos información que hoy aporta a esta comunidad y a cualquiera que quiera venir a aportarnos. Es eso. Son, como te digo, 1.200.000 personas en todo el mundo a través de OpenStreetMap, aportando a la construcción de información geográfica, aportando a la construcción de este mapa, de este gran atlas en forma de wiki donde todos colaboran y aportan y comparten información. Eso es lo que pasa, Regina. Por eso, así haya utilizado en algún momento Google, también en algún momento decidimos parar ahí porque vimos que no nos permitía, mejor dicho, estábamos ya utilizando la comunidad para que Google enriqueciera sus plataformas y la comunidad no se estaba beneficiando de eso. Toda la cartografía que hemos hecho está en OpenStreetMap, Fernando. Básicamente está en línea. Tú te metes al enlace que está en esta presentación y está en línea. O sea, todo está ahí, está público, inclusive la puedes descargar, pero pide siempre las licencias antes de utilizarla. Porque la idea es que siempre, mejor dicho, está a la orden para que la quieras usar. Pero recuerda que es de todos y hay que conservar esa licencia. Después no la encierres, mejor dicho. Ese es el reto. Fernando Bravo me pregunta, a ver, Fernando, yo te diría que es que el mapeo social básicamente busca que a través de redes y un dispositivo cualquiera, un celular, un tablet, un computador, quienes tienen acceso a la red, mapeen. Encontramos muchos casos donde generalmente cuando hablamos de mapeo social siempre reportan las mismas personas porque son las que tienen el acceso al conocimiento o el acceso a las herramientas para poder tuitear, para poder georreferenciar información.
Diferente al mapeo comunitario, que es básicamente el ejercicio de hacerlo con la comunidad y aprender de la comunidad, que es lo otro. O sea, el mayor ejercicio en este caso es que la comunidad requiere que nosotros participemos con ellos de la construcción de la cartografía. ¿Qué son las bibliotecas en ese ejercicio? Es básicamente unos grandes aprendices de lo que puede aportar esa comunidad que está con nosotros, porque nosotros al final no estamos inventando nada, pero sí estamos articulando cosas que nos permitan saber de dónde estamos parados, saber qué implica prestar servicios en un territorio determinado, para después poder incidir sobre él. O sea, las bibliotecas empiezan a asumir una actitud de aprendizaje frente a lo comunitario y de aportar a esa construcción de conocimiento que legitima la misma comunidad. Ese es como el reto que tenemos. Sí, Regina, es cooperación, o sea, es entender que en la medida que todos tienen, yo también tengo. Y es bueno porque básicamente no todos tienen que saber lo mismo. Es un ejercicio de aprendizaje, de sumar. La información, como les digo, está en línea. Como le digo, hay muchas herramientas, o sea, OpenStreetMap no es lo único, hay muchas. Lo que pasa es que frente a la información, en este caso geográfica y cartográfica, nos interesa que quede libre, porque es de interés ciudadano y de cualquier ciudadano, o sea, no solamente el colombiano, puede ser el chileno, el guatemalteco, el peruano, el argentino, de cualquier parte del mundo. Es importante que la gente tenga información actualizada y asertiva de lo que hace y de cómo lo afecta la intervención sobre el territorio, que es la otra. O sea, es uno de los grandes problemas que tenemos. Con gusto, Fernando. O sea, yo creo que, no sé si me quede alguna pregunta en el tintero, porque finalmente para eso estamos aquí. Yo diría que para aprender también de ustedes, porque sería genial podernos sentar a conversar. Lo que hemos pretendido hoy es básicamente contarles un poco qué hacemos. Es tener un problema de no tener mapas, ponernos en la tarea de intentar buscar las posibles soluciones a ese problema. Y lo que encontramos en el camino era que podíamos hacer nuestros propios mapas con nuestros usuarios. Se generó un producto sumamente interesante que hoy sigue transformándose y tiene más de 300 más personas todo el tiempo mapeando el territorio. Y lo divertido es que es de todos, o sea, de la biblioteca para que lo use, de los usuarios para que lo quieran utilizar en sus paseos, compartirlo con sus amigos, utilizarlo para investigación, para jugar con el conocimiento. Y simplemente es eso, yo diría que es eso. ¿Qué hacemos nosotros como bibliotecarios o como biblioteca? Simplemente parcharnos con ellos, divertirnos en un grupo donde jugamos a eso, a que el conocimiento sea algo productivo, algo concreto, algo menos efímero. Puede que se hagan mejores mapas, puede que el CODACID actualice los mapas del territorio y haga cosas de mejor calidad. De pronto al final tendríamos que dos o tres de estos pelados puedan salir unos buenos cartógrafos y eso sería una cosa muy interesante a futuro. Porque serían cartógrafos que, a diferencia del que se forma en la universidad y en la academia, serían cartógrafos que tienen una visión comunitaria de la cartografía, de la geografía para servicio a la sociedad y no solamente para intereses particulares, económicos o privados. Las bibliotecas son un gran escenario hoy y yo diría que en este caso las bibliotecas están apostando a construir muchísimo sobre qué se puede hacer con el conocimiento y cómo aprendemos de él. A ver, respondo esta pregunta que me deja un poco cabezón. Taran, tan, tan. Fernando me pregunta, a ver, en este punto la realidad aumentada es una posibilidad. Y no sé hasta qué punto se haya desarrollado un OpenStreetMap, pero uno de los retos que tenemos a futuro es que el mapa puede ser en tiempo real.
O sea, que podamos tener, por ejemplo, si le importa, si el transporte logra entender el valor que tenemos, por ejemplo, cuando tenemos la flota de buses o de colectivos de transporte y lo podemos integrar a un mapa en tiempo real, eso sería interesante. Sobre todo porque la gente puede saber dónde viene la ruta, cuánto le falta, por qué se está demorando, si es que está varada, si es que puede esperar el otro colectivo o no. O sea, tiene infinidad de posibilidades. Por ahorita, por ahora lo que nosotros necesitamos es que esa cartografía base, que es la que hemos estado construyendo constantemente durante 4 años, al tiempo que vamos haciendo todos los otros ejercicios, sea cada vez más real. Y que nos divirtamos con ello, porque otro reto que tenemos es que, por ejemplo, con la realidad aumentada podríamos jugar con las fotografías que tenemos del territorio. 700.000 fotos montadas en una plataforma es mucha información, pero haciendo una selección de las mismas podríamos jugar a esa realidad aumentada, inclusive ponerla a algo que nos interesaba, y era hoy tener los mapas, metiendo todo el tema que podría ser interesante ahí. Es la posibilidad que nosotros sumemos esos mapas a algo que venimos haciendo también, que es la construcción de juegos con los niños. Entonces, por ejemplo, imagínate la posibilidad que tenemos cuando cogemos un mapa de la loma que hemos hecho entre todos, desde los niños hasta los más adultos, y sobre ese mapa montamos los juegos del territorio. Entonces recreamos los juegos, por ejemplo, de la mujer que bailó con el diablo, de Teresa Liberata. Podemos jugar con las fotografías, podemos jugar con la banda Paniagua, con el Sainete y con otras organizaciones. Lo importante de ese ejercicio es garantizar que la cartografía hoy, como cartografía, hay que seguirla trabajando y enriqueciendo, pero que puede servir para muchas otras cosas. Podríamos hasta vender mapas, podríamos hasta armar exposiciones de cómo se ha hecho este ejercicio. Pero lo más interesante es que al mapa le puedes montar cualquier cantidad de cosas. Ya cómo hacerlo sería la tarea que tenemos, Fernando, porque el reto es ese, o sea, jugar un poco a que la realidad aumentada es una opción, pero más allá hay otras cosas interesantes que uno diría que implicaría, por ejemplo, montar los audios de la loma, los audios donde se narran los amaneceres, donde se cuentan las fiestas, donde se cuentan la manera como los viejos cantan sus canciones y cómo nos cuentan las historias que asustaban a los niños. O sea, eso es importantísimo porque finalmente es sobre el mapa que existimos y sobre el mapa que podemos empezar a reconocerlo y a recorrerlo. No sé si soy muy enredado, corríjanme o pónganme orden, por favor. Alguna vez que preguntábamos, Fernando, si no estábamos en los mapas, alguna vez una de las chicas nos decía, Gabriel, es que si no estamos en el mapa no existimos, somos una línea invisible. Hoy esa niña que nos decía eso no vive, no está con nosotros porque se nos fue hace un poco tiempo. Y hoy la recuerdo por eso, porque cuando nos decía eso nosotros decíamos, bueno, entonces hagamos nuestros mapas. No esperemos a que otros los traigan. Y nos pusimos en la tarea de hacerlo y hoy tenemos esto. Estar en el mapa es una manera de existir, sobre todo una manera de existir para nosotros mismos. Si el Estado no te pone en el mapa, entonces no existes. No cuentas en el presupuesto, no cuentas en las obras públicas. Ahí hay que cuestionar los mapas. ¿Para qué sirven los mapas? ¿Qué uso le damos a la cartografía? Hasta luego, Mauricio. A ver, esa es la parte más divertida. Fernando pregunta sobre qué significa hacer la biblioteca un laboratorio social de aprendizaje. Maestro, es muy sencillo. Nosotros nos dedicamos por cientos de años a cuidar de los libros,
a garantizar el acceso al conocimiento, diríamos hoy, el libre y gratuito acceso al conocimiento. Pero por un lado hay que pensar eso, pero por otro lado implica una cosa. ¿Qué estamos haciendo nosotros como bibliotecas, como bibliotecarios, como bibliotecólogos, como historiadores, como las personas de diferentes disciplinas en las bibliotecas? Mi pregunta hoy es esa, ¿qué estamos haciendo con el conocimiento? O sea, resulta que estudiamos una disciplina, una carrera o una profesión y no aportamos nada al conocimiento local. Por eso el reto hoy es a jugar. O sea, el reto es que las bibliotecas sí son un laboratorio social de aprendizaje, que no es laboratorio, no es conocimiento científico, es conocimiento comunitario, pero tiene una característica y es, hay una cosa que creo que les puede interesar y es pensar un poco en algo que se llama apropiación social de ciencia y tecnología. Yo creo que les puedo mandar una fotocopia de un texto que se hizo hace unos meses con María del Pilar Sáenz y Hernán Vélez de Colciencias, que apuntaba a que se pudiera, pudiera sistematizar algunas experiencias en Colombia, y ese ejercicio está sistematizado hoy, o sea, existe escrito, y aparte de ese ejercicio escrito existe otro que se llama, que habla de apropiación de tecnología social. Y justamente dos de los casos que toman para hablar de jugar con el conocimiento en bibliotecas, esos dos casos básicamente son estudiados desde el ejercicio que hacemos en la biblioteca. O sea, con convergentes, con ese grupo de usuarios que se dedicaron a pensar la memoria y que hoy están haciendo, trabajando con ciencias duras, construyendo solución a problemas locales como usuarios. No sé si soy claro, Fernando. O sea, la biblioteca tiene un reto hoy y no es solamente garantizar el acceso, sino jugar con él. Porque quienes estamos adentro no estamos haciendo mucho con él. Ese es el mayor reto. Buscar qué nos apasiona y arrancar, arrancar hacernos preguntas. Sobre todo con el riesgo de que siempre sabremos dónde arrancamos, pero nunca dónde vamos a terminar. Exacto, deslocalizando la apropiación social de ciencia y tecnología. Es un texto que esperamos que pronto nos lo puedan liberar desde Maloca y Conciencias, porque sería interesante para que se pueda difundir. Piensen en una cosa muy sencilla y es piensen en qué los apasiona. Y cuando piensen en lo que los apasiona, piensen en que en la biblioteca pueden buscarse las mil y una formas de cómo hacer lo que los apasiona y hacerlo divertido. Y la biblioteca es ese gran escenario. Hoy es un escenario que básicamente está abierto al mundo. Y no solamente porque tenga internet y computadoras, no solamente porque tenga equipos tecnológicos, grabadoras de audio, de video, equipos de registro, no. Está abierto al mundo es porque quienes están en él tienen el mayor reto y es sería compartir. Y con los usuarios, no para los usuarios. Es sentarse con los usuarios entre pares, como iguales, y atreverse a aprender. Porque finalmente el bibliotecario, yo diría que es ese gran investigador que tiene el reto de aprender. Y yo como historiador diría que un compromiso grande que tenemos es aportar a nuestras comunidades, entender que hay que construir otra historia distinta a América Latina, pero sobre todo pensar en que podemos aportar a que la gente encuentre sus propios caminos, a que las bibliotecas encuentren sus propias narrativas, a que sumen a esa idea de lo que creen es correcto. No sé si tengan otra pregunta, si he sido claro, si he sido respetuoso.
Yo quiero que lo entiendan finalmente como un ejercicio. Como un ejercicio que nos llena de orgullo, pero que nos exige mucha humildad para seguir aprendiendo. Hoy simplemente jugamos. Y jugamos a aprender y tratamos de hacerlo muy divertido. A ustedes por estar. Hola. Pues no, lo que han metido en Google Maps es interesante. Lo que podríamos hacer y les propondría es que, si quieren, podemos montar Hola. talleres de OpenStreetMap en línea y seguir trabajando. Lo que pasa es que lo que ya montaron ya es de ellos. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Me Hola, ¿me escuchan? escuchas? Sí, Gabriel, muchas Los gracias. Habla a ustedes. Fernando acá, Ariel López de Social Biblio. Hola a todos. Hablo yo porque Cris está con un problemita en el audio, en la conexión y a Fer se cortó también, porque acá en Buenos Aires empezó a llover y a él se le cayó la conexión. Le agradecemos mucho, Okay. Gabriel, estuvo muy, muy interesante. Creo que inclusive hay gente de España, allá es como la 1 de la madrugada y se han quedado. Silvia también, López Fernández, o sea, hay mucha gente de España y de América Latina. La verdad que muy interesante con esta experiencia que nos has relatado. Agradecemos mucho. Me quedan así un montón de preguntas más, estas de Google Maps, de cómo salir, etcétera, etcétera. Y les pido al resto que si les queda preguntas, después se las mandamos por mail a Gabriel. Y ahora lo último que les pedimos es que contesten la encuesta que aparece ahí ahora que cierro la clase. Y les recordamos dos cositas. Mañana a las 22 horas de España, hay una charla más que es sobre cómo gestionar de forma más eficiente el correo electrónico en las instituciones. Después, el martes que viene, a esta misma hora, un colega peruano va a hablar sobre el uso del gestor de referencias Mendeley. Esperamos que puedan estar tanto mañana como la semana que viene y nuevamente. Muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo, por tu generosidad, sobre todo para producir el cambio social en nuestras cabezas y ayudarnos con este lindo ejemplo, la verdad. Así que muchas gracias. A ustedes y bienvenidos. Yo espero que prontamente logremos implementar algo en línea que permita discutir sobre cómo empezar a utilizar recursos de los que hacemos en bibliotecas, o sea, jugar a, por ejemplo, a hacer agricultura para perezosos. Les pongo ese ejemplo porque en diciembre un niño, un usuario, un chiquitín, un niño de 8 años se me acerca a la biblioteca y me dice que le regale el archivo de la biblioteca, el archivo en papel de la biblioteca. Y yo le pregunto por qué, y él me dice porque mi mamá recicla. Porque a las 4 de la tarde no hemos desayunado y hay que llenar el costal para poder desayunar. Gracias a ese ejercicio, gracias a ese cuestionamiento tan berraco, nos tocó ponernos en la tarea de sembrar. Inclusive hoy estamos haciendo huertas. Huertas en la biblioteca. Estamos sembrando en las casas de las señoras, garantizando un reto que tenemos. Y es que en las casas, en las cocinas, en los solares, en los tejardines, tengan las cosas que necesitan para echarle a las ollas. Y ese es el reto. Apostarle un poco a decir, bueno, ¿de qué me sirve el conocimiento sobre huertas si no sé sembrar? Si no apostamos a empezar a resolver los problemas de nuestros usuarios. Nos metimos a sembrar y por eso montamos un taller de agricultura para perezosos. Y hoy tenemos unas 15 personas metidas en esto. Y todo el mundo sembrando. Y esa es la idea. Jugar un poco
a no ser tan sordos a este mundo que nos toca y a escuchar a nuestros usuarios. Ellos nos pueden decir mucho de lo que podemos hacer. La idea es, prestémosles atención y entendamos que la razón de ser es el servicio. Bueno, nos quedaríamos acá, pero ahí como bien aclaró, en España son las 2:15 de la madrugada. Acá en Buenos Aires son las 9:15, ya hay 20, por comer en un ratito. Muchas mi millones de gracias, Gabriel, y me quedo con esto último que dijiste. Hago un juego de palabras de que no seamos perezosos y sigamos haciendo cosas. Y compartiendo. Bueno, muchas gracias a Gracias a todos. usted.